assistance. Oui. Alors, s'il vous plaît, vous allez signer l'assistance. Par ici. Ok. Bonsoir, Nata, Sebas, William. Bueno, chicos, vamos, no nos demoramos nada. Yo creo que es en unos 30 segunditos firmamos la asistencia para que nos quede con la hora de la clase, ¿sí? Porque si la firmamos más tardecito nos va a quedar con una hora distinta. Entonces, yo los espero acá. Se no se demora mucho. Mientras tanto, voy a compartirles por acá la pantalla. Vamos a hacer unos jueguitos de... de acá de concentración. Ya, a mamá. Ok, c'est déjà. No. Bonsoir Antonio, ça va bien? Merci Sebas. Ok. Bueno, voy a esperarlos por acá otros 30 segunditos y empezamos como tal. Les activité, oui. Ok, bueno, voy a volverles a enviar el link de la asistencia porque cada vez que alguien entra les aparece el chat en blanco, ¿sí? Vamos a tratar de llenar la asistencia al principio, sino al final de la clase para que nos quede en la hora como tal de la clase, ¿sí? Merci. Ok. Chicos, estamos viendo acá la presentación. ¿Voyez la presentación? ¿On a ici une image? ¿Oui? Ok. Alors, ¿qui va tomber? ¿Quién va a caer? ¿Qui va tomber? Le personnage A, le personnage B, le personnage C. ¿Qui va tomber? Ça, c'est très facile, oui? Le personnage C, dit William. Oui, ça serait le personnage C. Le personnage C va tomber. Ok, on continue. Ici, on a des pommes. Oui, où c'est le tomate? Où c'est la tomate, pardon. On a des pommes, oui. Pommes, ça c'est manzanas. Mais il y a une tomate. Il y a une tomate. Vous allez me dire dans quelle colonne c'est la tomate. Oui, mais on va dire en quelle colonne. Vamos a tomar esto como columna 1, 2, 3, sí. Y fila 1, 2, 3. En français, ça se dit file, file. Colonne. Moment. Colonne. Oui. File, colonne. File 10. OK. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, ça serait. Et colonne, c'est ici. Colonne. Oui. Colonne 10, file 4. OK. Colonne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. File 4. 1, 2, 3, 4. Oui, très bien. Ça, c'est la tomate. La tomate. Très bien. On continue. Et rappelez-vous, colonne, c'est avec double N. Oui, colonne. Double N. OK, on continue. Ici.
Vous allez trouver l'image différente, oui? Vous allez me dire, la file et la colonne. Bousson, bousson, en français, ça se dit. Boîte, boîte, aux lettres. Pour que les copier dans le chat. Boîte aux lettres. Ok, ce serait, comme il dit, colonne numéro 1, file 7. Colonne numéro 1, oui, file 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Ça, c'est les boîtes aux lettres ouvertes, oui. Elle est ouverte. Ahí. Chicos, a veces como que se nos va la pantalla, pues la imagen, entonces me avisan. Si no están viendo la presentación, me avisan, por favor. Recordemos que ouvert, se hace abierto, fermé, cerrado. ¿Sí? Ouvert, abierto, fermé, cerrado. Ok, on continue. Ici, quelle est la différence? Il y a une petite différence ici parmi ces lettres. Vous allez me dire quelle est la différence, oui? ¿Qué hay de diferente en esta imagen? Le numéro 7. Très bien, oui. Le numéro 7. Rappelez-vous, on dit numéro 7, oui. Ok, très bien, continue. Ça, c'est le numéro 7, oui. La dernière image, oui. Ici, on va trouver la fruit qui est seul, oui, qui n'a pas d'accompagnant. Vamos a encontrar la fruta que no se repite, oui, qui n'est pas répétée. On va trouver le fruit qui ne se le fruit qui ne se répète pas. Oui. Ah bon, raisin. Ça c'est raisin. Oui. Ouas. Le doigt. Raisin. Raisin. Oui. Très bien. Ça c'est le raisin. En français, uva es una palabra masculina. On dit le raisin. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, doutes? Et uva pasa, ça se dit raisin sec. Raisin sec. Oui. Es como la uva seca. Raisin sec. Esto es uva pasa. Ok. ¿Pas question? On continue. Ces jeux sont bons pour le cerveau. Oui. Estos jueguitos son buenos para entrenar el cerebro. Cerebro en francés, ça se dit cerveau. Oui. Alors. Aujourd'hui, on va finir le thème des articles contractés, oui. El día de hoy vamos a terminar el tema de los artículos contraídos que estábamos viendo el martes. Ahorita, chicos, me acuerdan, por favor, de leer la lista de las personas que tienen membresía por si alguien me falta para anotarlo, porque necesitamos estos datos para mandarlos. Entonces, pues, he estado esperando por si alguien de pronto, pues, adquiere una membresía en estos días, entonces pues no he enviado el reporte como tal. Recuerden que todavía tienen pues acceso a las membresías por si quieren adquirirla de 6 meses o 12 meses. La membresía de 1 mes si ya no está disponible. Bueno, voy a compartirles por acá la pantalla. Me avisan por favor si estamos viendo el PDF. Voyez ici le PDF, oui, les couleurs.
Rouge, orange, blanc. Oui, ok. Ce sont les activités qu'on a déjà faites. Ce sont las actividades que ya hemos hecho. ¿Sí? Y on a les articles contractés. Les articles contractés. ¿Sí? On a cuatro articles contractés. ¿Sí? Tenemos cuatro artículos contraídos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, que vamos a retomar de hecho. Yo creo que este lunes es festivo. El martes ya estaríamos viendo otros artículos contraídos que nos hacen falta. A la. On a ici à la, à el apostrophe, au pluriel. ¿Sí? Rappelez-vous de la prononciación. Ça c'est la même. Esta pronunciación y esta es la misma. O. ¿Sí? Ahora, cuando la palabra que sigue acá, en este caso con o, empieza por vocal, vamos a hacer el puentecito y vamos a pronunciar la X, ¿sí? En caso tal de que la palabra que siga después de este article contracté empiece por voyel, ¿sí? Si ça commence par voyel. Alors, on a ici la règle. Utilizamos o cuando la palabra que sigue es un sustantivo masculin singulier, ¿sí? La palabra que sigue, devant un nom masculin singulier. On utilise à la avec un nom féminin singulier. On utilise l'article contracté à el apostrophe quand on a, attention, une voyelle, oui, un nom qui commence par voyelle ou par H, oui, par H muet. Mais ça, c'est dans presque tous les cas, oui. Et finalement, on utilise l'article contracté O devant un nom masculin ou féminin pluriel, oui. C'est important ici, pluriel. On utilise O avec le pluriel, oui. Ça n'importe pas si c'est masculin ou féminin, oui. Ça serait pour le pluriel. On continue. Bueno, recordemos, chicos, que esta estructura en francés no existe. A le no existe. De pronto por allá nos encontraremos un caso, pero esto no existe. A le no existe. Ça serait o. Oui, o. A le pluriel ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. On doit utiliser O. O. Attention aux structures. Oui. Alors, on continue. Bueno, este tema, el referente, realmente el que más va con nuestro idioma sería cuando nosotros decimos, vamos a la oficina. Vamos a el hospital, vamos a los parques, ¿sí? Entonces, el referente en francés, voy a cambiar acá de colorcito, el referente en francés a la oficina, en este caso, a la, en francés sería a la, ¿sí? Ça sera le même, sería el mismo, solo que avec accent. A el hospital. Ça serait a el en francés. Recuerden que no se dice de esta manera, sino que se utiliza o. Entonces, el referente de a el en francés sería o. A los, en este caso a los parques. Recuerden que en francés no existe a le. A le no existe. Utilizamos entonces o. Entonces, el referente en francés de a los sería o, ¿sí? Obviamente, vamos a ver que pues, en otros casos también se utilizan estos articles contractés. Pero este es más o menos el resumen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer acá en el chat. De pronto voy un poquito rápido porque pues, este tema ya lo habíamos visto el martes. Entonces, pues, estamos como recapitulando un poquito, ¿sí?
OK, on continue. Rappelez-vous qu'on utilise « au » con un sustantivo masculin singulier, en este caso, « restaurant ». Je suis au restaurant. Nous allons au parc. Acá es como si estuviéramos diciendo, nosotros vamos a el parque. Pero recuerden que esto, a le, no existe en francés, entonces se dice au. Au parc. Nous allons au parc. Nosotros vamos al parque. On utilise à la, canona ici, un nom féminin singulier. Nous allons à la pâtisserie. Nosotros vamos a la pastelería. Séverine va à la plage. Séverine va à la playa. ¿Sí? Se reparó al español. Utilizamos entonces article contracté cuando tenemos palabras que son femeninas singulares. ¿Sí? En este caso, pues, sustantivos. On continue. On utilise l'article contracté à el apostrophe. A el apostrofe, cuando el sustantivo que sigue acá comience par voyelle o comience par h muet, ¿oui? Él trabaja al hospital, les élèves vont à l'école. Ella trabaja en el hospital, los estudiantes van a la escuela, ¿oui? Realmente, la palabra que sigue acá no nos va a importar si es masculina o femenina, sino si empieza por una H o una vocal. ¿Sí? Y si o no, l'article contracté O, O, ¿sí? Rappelez-vous de la prononciación O. Y si, canona, un nom, un sustantivo, pluriel, ¿sí? Pluriel. Realmente acá no nos interesa si es femenino o, ay, si es masculán u feminán. Lo que es importante es que sea pluriel. ¿Sí? Ça doit être pluriel. Je vais aux toilettes. Yo voy a los baños. Ils vont aux courses. Ellos van a las carreras, en este caso, carreras de caballos. ¿Sí? De chevaux. Caballos, recordemos, ça se dit. Chevaux. Caballos. Un caballo, un solo caballo, cheval. Cheval, chevaux. La V vibra. Recuerden que la V vibra en francés. Cheval, chevaux. ¿Oui? Ok. On continue. Ici, on a un autre exemple. Je vais à la plage. Yo voy a la playa. Utilizamos article contracté à la, parce que ici, ça c'est féminin singulier. Plage. Oui. Je suis à la boulangerie. On utilise article contracté à la parce que boulangerie, c'est féminin singulier. Oui. C'est féminin singulier. Féminin singulier. On utilise l'article contracté au parce que ici, supermarché, c'est masculin singulier. Masculin singulier. Oui. Je vais au supermarché. Yo voy al supermercado. Je vais au supermarché. Recordemos, à le supermarché, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Je vais au cinéma parce que on utilise au. L'article contracté O, parce que le mot cinéma en français, c'est masculin singulier. Oui, je vais au cinéma. Et ici, université, université, ça commence par voyelle. Oui, ça commence par voyelle. Comienza por vocal, por lo tanto, debo utilizar à l'université. Acá nos hace falta la tildecita. A l'université, ¿sí? Chicos, recuerden, la tilde siempre se debe poner cuando estamos haciendo estos artículos, les articles contractés, la tilde siempre se debe poner. ¿Por qué?
Porque si no se pone la tilde, es como si yo estuviera diciendo, ¿recuerdan el verbo avoir, que es el verbo tener? Si yo digo, il a, toi, él tiene, esto es, tiene, él tiene tres. ¿Sí? Il a, toi. Si yo le pongo la tilde, ya pasa a significar article contracté, ¿sí? Pero acá, sin la tilde, pasa a significar otra cosa. Entonces, esa es la importancia también de las tildes en francés. ¿Sí? C'est très nécessaire. Les accents. Ok. Je vais à l'université. Je vais à l'université. Yo voy a la universidad. Université commence par voyelle. Por lo tanto, utilizo article contracté. A, el apostrofe. A, el apostrofe. On continue ici. Je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, ça c'est pluriel. Oui, c'est pluriel. Este sustantivo ya es plural. Por lo tanto, yo debo utilizar l'article contracté, que es para los plurales. Oui. Sí, pues en nuestro idioma, esto, a él, nosotros no decimos en español a él, sino que decimos como al. ¿Sí? En francés, pues, entre comillas, el referente sería o. Oui. No sé si de pronto esa era tu pregunta. Ok. Rappelez-vous, quand on a ici un nom pluriel, cuando tenemos un sustantivo plural, debemos utilizar el artículo contraído para los plurales, que es o. Como este sustantivo comienza por vocal, yo puedo pronunciar esta X. Je vais aux États-Unis. Acá también hago un puentecito. Aux États-Unis. ¿Sí? Yo voy a los Estados Unidos. ¿Sí? Je vais aux États-Unis. Recordemos que en francés ça n'existe pas. A les États-Unis, no, ça n'existe pas. Esto no existe. O États-Unis. Ok. Je fais pipi aux toilettes. Oui. Pluriel. Je dois utiliser article contracté pour les pluriels. Oui. On va à l'école. École commence par voyelle. Je dois utiliser a el apostrophe. Oui. Je réponds aux questions. Question, ça c'est pluriel. Pluriel. Je dois utiliser l'article contracté pour les pluriels. Oui. Nous allons, ça serait, estos los hicimos el martes, oui, on a déjà fait ça mardi. Resto es la abreviación de restaurant, oui. De restaurant. Como la palabra resto es masculina, ¿cuál de estos articles contractés debo utilizar? Recordemos que resto es masculino, pero singular. ¿Sí? Très bien. Como esta palabrita es masculin, singulier, utilizo o. Nous allons au resto. Nosotros vamos al restaurante. ¿Sí? Nous allons au resto. Nous sommes, nosotros estamos, nous sommes, vamos a decir en el hotel. Hotel, ça commence par H, comienza por H. Très bien, William, très bien, Camille. Debemos utilizar el article, creo que cerré algo por acá. Chicos, todavía estamos viendo el PDF, ¿sí?
Con razón. Yo sé que le di clic en algo y no. Ok. Hazme más, si vous plaît. Mantenan, oui. Ahora. ¿Sí? Merci. Recordemos entonces, si el sustantivo comienza por H o vocal, yo debo utilizar el article contracté a l'hôtel, a el apóstrofe, oui, avec accent. Nous sommes à l'hôtel. Nosotros estamos en el hotel. Ok, on continue. Este video fue el video que vimos el martes, una déjà vu mardi, oui. Recordemos, la preposición a no solo la utilizamos como en el español, que vamos a decir yo voy a la tienda, al teatro, a la carnicería, sino que también la utilizamos para decir dónde estamos, oui. Je peux dire, je suis à l'école. Je suis à l'école. En este caso, yo estoy diciendo dónde estoy, ¿sí? Yo estoy en el colegio. Je suis à l'école. Pero yo también puedo decir, yo voy al colegio. Je vais à l'école. Je vais à l'école. ¿Sí? Yo voy al colegio. Entonces, nos puede servir para decir dónde estamos y para decir a dónde vamos. ¿Sí? Par exemple, dans ce moment, je suis à la maison. ¿Sí? Je suis à la maison. Yo estoy en la casa. ¿Sí? En esta oración, esta preposición significa en. Je suis allé a la maison. Yo estoy en la casa. Je suis à l'école. Yo estoy en el colegio. Pero ya es diferente cuando la utilizamos como en el español. Yo voy al colegio. Je vais à l'école. ¿Sí? Entonces hay que tener claro que esta preposición tiene dos usos. Para decir dónde estamos y a dónde vamos. ¿Sí? ¿Cuestiones sí, desde partí? ¿Preguntas acá en cuanto a esta parte? ¿Clía de cuestión? Ok, vamos a continuar. On a déjà fait cet exercice et il manque cet exercice ici. Je vous partage l'écran. Nos falta el segundo link. Por acá está. Ok, chicos, estamos viendo la página web. ¿Oui? Ok, merci. Bueno, yo creo que cuando yo le doy clic acá, a ustedes no les deja ver las opciones. Y de hecho, nos sale este simbolito todo raro. Es porque no acepta, esta página no acepta las. Como los símbolos diferentes, por decirlo así, las tildes, las apóstrofes, entonces nos sale esta cosita. Porque, par exemple, acá la palabra catedral es con acento, ¿sí? Catedral. Y como pueden ver, acá nos sale un signo de interrogación, ¿sí? Es como tal la página, ¿sí? Alors, yo les voy a poner por acá las opciones que hay en este, cuando yo le doy clic acá, que yo sé que a ustedes no les aparece. Cuando yo le doy clic, solo me deja ver a mí. Mes opciones son très facile, oui. Y son a la, bien sûr. La otra opción C, a el apóstrofe. La otra opción C. O.
Et l'autre option, c'est O. Oh, pensez que nous estaba... O, oh, oui. Alors, option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3, option numéro 4, oui. Tenemos entonces las opciones, que son los artículos contraídos que hemos venido trabajando. Oui. Question numéro 1. Les enfants aiment aller jardin public. Jardin, c'est masculin. Masculin, oui. Jardín en francés es masculino. En este caso, pues está... está singular. Sí, claro, ya les envío por acá el link. De hecho, yo ya les había enviado esto al grupito de WhatsApp para que pues tengan acceso a aquel material como tal. Ok, très bien. Très bien, Jennifer, Sebas, Valérie, Teresa, Erika. Ça serait O. Les enfants aiment aller au jardin public. Los niños aman ir al jardin public. En este caso, pues, se refiere al parque, ¿sí? Jardin public. Ok, on continue. Numéro 2. Je visite une ville. Ville, c'est, par exemple, Bogotá, Buenos Aires, oui, ville. Je visite une ville. Je vais hôtel. Attention, hôtel commence par H. Commence par H. Très bien, Teresa, Jennifer, William, Erika. Je vais à l'hôtel. C'est A. L apostrophe. Oui, A, L apostrophe. Parce que ça commence par H. Acá la opción, chicos, una pregunta. En la opción número uno, ¿ya les sale la respuesta? ¿Sí? ¿Sí ven la respuesta? Ah, ok, merci. Bueno, en la número 2 les va a salir acá este símbolo de pregunta. Es porque, pues, esta página cuando hicieron este ejercicio no le pusieron que como que aceptara estas tildes. Por eso nos sale el símbolo de pregunta, pero sabemos que esto, pues, hace referencia a esto de acá. ¿Oui? Y sí. Para que no nos confundamos. Ok. On continue. Numéro 3. Nous aimons visiter les monuments. Nous allons. Cathédrale, c'est féminin. Cathédrale. Très bien, William. Très bien, Nata. Très bien, Teresa. Très bien, Valé. À la cathédrale. Nous allons à la cathédrale. Oui. Nous aimons visiter les monuments. Nosotros amamos visiter les monuments. Nosotros vamos. Nous allons à la cathédrale. Oui. Numéro 4. Tu vas cinéma ce soir, esta noche. Cinéma, ça c'est masculin. Oui, c'est masculin. Très bien, Lore. Très bien, William. Jennifer. Teresa, oui. Au cinéma. Tu vas au cinéma ce soir. Tu vas al cine esta noche. Tu vas au cinéma ce soir. Et on continue. Question numéro 5. J'ai besoin d'aspirine. J'ai besoin d'aspirine. Je vais pharmacie. Pharmacie féminin. Oui, féminin. Très bien, Vale, William, Teresa, Jennifer, à la pharmacie. À la pharmacie, oui. Et j'ai besoin, esto es una estructura que vendría significando necesito. Yo necesito aspirine, oui. J'ai besoin d'aspirine. Je voy a la pharmacie. Je vais à la pharmacie. Numéro 6. Nous habitons États-Unis, pluriel, États-Unis. Très bien, Camille, Lorena, Erika. Aux États-Unis, oui. Nous habitons aux États-Unis. Nosotros vivimos en Estados Unidos, oui. Et la
Dernière question. ¿Ton oncle a besoin de cigarettes? ¿Tu tío necesita cigarrillos? ¿Ton oncle a besoin de cigarettes? Il va bourreau de tabac. Bourreau de tabac. Ça, c'est masculin. Oui? Très bien, Jennifer, Erika, William, Nata, o bourreau de tabac. Esto es como estanquillo, ¿sí? Bourreau de tabac. Recuerden que la palabra sola, bourreau, quiere decir oficina o escritorio. Pero cuando ya tenemos bourreau de tabac, estanquillo o estanco. No sé cómo les digan en sus ciudades, que es como donde venden pues, cigarrillos, licor. ¿Sí? Bourreau de tabac. Question d'autre? On va corriger ici. Très bien. Votre note, 7 sur 7. 7 de 7. Oui? 100%. 100%. Très bien. Pas question? Ok, recuerden que este link está en el PDF, yo lo estuve mandando por el grupo, entonces pueden tener acceso acá a los ejercicios. ¿Sí? Ok, on continue. Ahí. No más, si vous plaît, ok, voy a ici el PDF, ¿sí? Complete con l'exemple, oui? Complete con l'exemple. Licorera, bueno, también no lo conocía como con este nombre. Merci, William. Chicos, estamos viendo el ejercicio. ¿Il y a cette question? Oui? Ok. Merci. Bueno, recordemos, esta preposición en francés no solo significa a, como yo voy a la farmacia, yo voy al banco, yo voy a la droguería, ¿sí? También significa en, la preposición en, pues en español, ¿sí? Entonces, recuerden que uno en español dice pensar en. Yo pienso en ti. Yo pienso en. Él piensa en. ¿Sí? El verbo como tal es pensar en. ¿Sí? Vamos a acompañarlo pues de la preposición. Pensar en. En francés, le verbe es penser a. ¿Sí? Penser a. Porque recuerden que la preposición a también puede significar en. Entonces, esto sería en español pensar en. ¿Sí? Pense a. Pense a. Recordemos que esto es nasal. Pense. Pense. ¿Sí? No pronunciamos la R. Pense. Verbo del primer grupo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la preposición? Porque dependiendo lo que vaya después de este verbo o de esta preposición, sabemos cómo debemos colocar el artículo contraído. ¿Sí? Por ejemplo, número 1. ¿Tú penses a quoi? ¿Tú piensas en qué? ¿Tú penses a quoi? Je pense aux vacances. Yo pienso en las vacaciones. ¿Sí? Je pense aux vacances. Acá es lo mismo, chicos. Vamos a responder estas de acá utilizando los artículos contraídos. ¿Sí? Les articles contractés. Alors, question número 1. ¿Tu penses a quoi? ¿Tu penses a quoi? ¿Tú piensas en qué? Y tenemos que la respuesta es les bananes. Les bananes. Très bien, William. Très bien, Vale. ¿Cómo? Es plural. El objeto en el que están pensando es plural.
Recordemos que utilizamos o. Les voy a dejar por acá los artículos por si se nos olvidan. O a el apóstrofe a la. Uy, recuerden que son cuatro. A la, becaxan, a el apóstrofe. Uy. Très bien, Jennifer, Nata. Alors, on dit, je pense, je pense, o banana. Yo pienso en las bananas, oui. Numéro 2, tu penses à quoi? Le voisin, ça c'est en espagnol, el vecino, vecino hombre. C'est masculin. Très bien, Erika, Nata. Très bien, Jennifer. Très bien, Teresa. Très bien, Valé. Je pense au voisin. Je pense au voisin. Oui. Au voisin. Recordemos, voisin es masculino. Debo utilizar el artículo contraído para los masculinos singulares, en este caso, o. Yo pienso en, ay, por acá, uy, en el vecino. On continue, número 3. ¿Tú piensas a quoi? ¿Tú piensas en qué? La réponse es l'école. Voy a decir, yo pienso en el colegio. Très bien, Teresa, très bien, Valé. Très bien, William. Te sobra una S en pense. Très bien, Jennifer. Alors. La réponse serait je pense à el apostrophe école. Oui. Je pense à l'école. Chicos, ¿cómo vamos ahí? Bien, ¿tienen alguna duda, pregunta? Es que ya de cuestión, duda. ¿Pa question? Ok. On continue. ¿Tú penses à quoi? ¿Tú piensas en qué? ¿Tú penses à quoi? Les bonbons. Yo pienso en bonbones o dulces, oui. Je pense aux bonbons. Bonbon, c'est pluriel. Oui, très bien, Sebas. Très bien, Lore. Très bien, Jennifer. Bonbon, c'est pluriel. Esta palabra es plural, por lo tanto, debemos utilizar article contracté para los plurales. Question numéro 5. ¿Tú penses a quoi? ¿Tú piensas en qué? Le directeur. Masculin. Se hace masculin. Vamos a decir, yo pienso en el director. Je pense au directeur. Très bien, William. Très bien, Teresa. Très bien, Valé. Je pense au directeur. Oui. Directeur, c'est masculin. On doit utiliser l'article contracté pour les masculins. Oui. On continue. Numéro 6. Tu penses à quoi? ¿Tú piensas en qué? ¿Tú penses a quoi? ¿O en qué piensas tú? ¿Tú penses a quoi? Le chien de Luc. El perro de Lucas. Oui, vamos a decir, yo pienso en el perro de Lucas. Très bien, Teresa. Bueno. Je pense au chien de Luc. Chicos, ¿por qué no utilizamos o le? Esta estructura tampoco existe en francés. ¿Por qué? Este artículo contraído de por sí es como si ya tuviera dentro de sí el artículo le. ¿Sí? Es como si dentro de él ya estuviera el artículo le. Por eso debemos omitirlo.
Oui, c'est pour ça qu'on doit et on ne doit pas écrire ça. No escribimos el artículo le de nuevo porque ya estamos utilizando o. Oui. Recordemos que nos decían en francés a le no existe. A le no existe. O le tampoco existiría. ¿Sí? No es necesario. Es más porque no es necesario. O sea, ya este contiene esta palabrita dentro de sí. ¿Ok? No sé si me dices comprender acá en este, en esta partecita. O de por sí ya está reemplazando el artículo le. ¿Sí? No es necesario volverlo a escribir. ¿Ok? Je pense au, yo pienso en él, ¿sí? Esto ya vendría significando en español, en él, ¿sí? Por lo tanto, no es necesario volver a poner el artículo. Je pense au chien de Luc. Yo pienso en el perro de Lucas, ¿sí? Et finalement, je vais changer les couleurs. Ici, tu penses à quoi, numéro 7? La maison de Lucie. La maison, féminin. Féminin. Très bien, Valé, Teresa, William, Erika. Je pense à la maison de Lucie. Je pense à la maison de Lucie. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, doutes, preguntas, dudas, chicos, en cuanto a estos artículos contractés? ¿Pas question? ¿Ça c'est clair? Ok. Bueno, por acá nos hace falta hacer algunos ejercicios. Estos ya los estaríamos entonces terminando el día de mañana. Recuerden que la clase de mañana es de repaso. Mañana vamos a estar con el mismo link porque pues ya es un poquito tarde para yo informarles a todos los de mis clases de mañana que cambiamos el link. Entonces, hasta la clase de mañana ya utilizamos este mismo link, ¿sí? Ya, bueno, recuerden que el lunes en Colombia es festivo, entonces nos veríamos el martes. La clase del martes ya sería con link nuevo. Sin embargo, pues yo les estaré avisando cualquier cosa por el grupo de WhatsApp. Entonces, pues sí, les pido que estén, por favor, muy pendientes del grupo. Hasta el día de mañana estaremos utilizando este link, ¿ok? Mañana la clase normal con el mismo link. Ah, ok, Antonio, ahorita te agrego entonces. Merci. Chicos, voy a leer por acá la lista de las personas que tienen membresía y que ya tengo sus datos. Por favor, si me falta alguno, me manda por acá, una carita en el chat, me avisan que faltan ustedes. Voy a leer los nombres de las personas que tienen membresía, ¿sí? Recuerden que necesitábamos llenar esta base de datos, entonces, si me falta alguno que tenga membresía, cualquier membresía, no hay problema, por favor, me avisa, ¿sí? Entonces, voy a leer los nombres. William Alexander Cano, Eileen Juliet, Jonathan, Erika Janet, Diego Andrés Vanegas, Jennifer Zúñiga, Vanessa Jamaica, Alison Fernando Pineda, Teresa Cuenca Rodríguez, Cindy Yesenia Sierra, Sebastián Chemín y María Camila Ariño. ¿Me falta alguno que tenga membresía y que no llame? Nata, ok. Escríbeme porfa al interno, ya te mando los datos que necesito. Me mandas un puntico para yo acordarme, ¿ok? ¿Alguien más falta que tenga membresía y que no llame? ¿O que vaya a adquirir la membresía? Chicos, recuerden, todavía pues hay plazo de adquirir la membresía. Antonio, ya te agrego a WhatsApp y te mando toda la información, ¿ok? Carolina Rojas Hernández. Caro, ¿me hablas, por favor, al WhatsApp? Chicos, las clases ya, pues, recuerden que es un beneficio de las personas que obtuvieron alguna membresía. Este fin de semana
les estaré enviando el link de los videos como tal, porque pues ya van a ser específicamente para las personas que obtuvieron membresía, pero aún se está trabajando en ello. Ya los videos están ocultos, no se puede acceder a ellos, no son públicos, sino que van a ser pues específicamente para las personas que obtuvieron membresía. No sé si tengan otra preguntita o duda. ¿No? ¿Para cuestión? Bueno, chicos, entonces nos veríamos la clase de mañana, clase de repaso con el mismo link por el momento. Cualquier duda, pregunta, estaré ahí en WhatsApp respondiéndoles. Chicos, por favor, los que me faltan por anotar en esta lista, me mandan un puntico en WhatsApp recordándome, ¿sí? Ya les mando los datos que necesito de ustedes. Merci beaucoup. Au revoir.